Hola, el decoración. Soy Victoria Melián, del estudio de decoración Melián Randolph. La otra mitad es Silvia Melián, que está trabajando desde su casa. Yo, por supuesto, me quedo en casa. Agradeceros la invitación a participar en esta iniciativa, que me parece buenísima y que creo que puede ser interesante para mantenernos en contacto. Y desde aquí, un mensaje de ánimo y de paciencia, y de esta saldremos y saldremos reforzados todos. He habilitado esta zona de la casa como zona de trabajo, más que nada por la luz que entra desde el patio por un lado y desde los balcones del salón por otro. Estoy en el centro de la casa y es un lugar tranquilo, con sol, perfecto para trabajar. Estoy trabajando más bien en planos y en presupuestos, ya que tengo las obras paradas. Ahora mismo un proyecto cerca de la oficina, en el centro de Madrid, de los años 60, que es una rehabilitación que empezamos hace un mes. Teníamos que estar entregando otras dos proyectos hace dos semanas y bueno, espero que en cuanto acabe esta pandemia podamos seguir adelante con eso y dejarlo listo. Y para después del verano un proyecto muy bonito en Andalucía y durante el verano, si no se atrasa muchísimo más, un proyecto bonito en el País Vasco francés. Estoy en contacto directo con la oficina y aquí tengo todo lo que necesito. Esta casa la compré casi exclusivamente por la cantidad de balcones que dan a la calle. Hay luz a todas las horas del día, que entran o desde el patio o desde la calle. Aquí, en esta esquina, es donde, después de trabajar por la mañana y después de hacer ejercicio, me siento a leer la prensa, a leer las revistas de decoración. Entra la luz desde aquí y es mi sitio favorito para pasar la mañana. Creo que como muchos de nosotros estamos descubriendo nuevas esquinas de la casa que utilizábamos menos. Ahora que pasamos tantas horas, este es el rincón donde vengo a sentarme por la tarde porque entra una luz preciosa por ese balcón. Aquí es donde me siento a leer normalmente y desde ese balcón salgo normalmente a aplaudir como la mayoría de los madrileños. Me encanta ver qué día hace, la lluvia, veo cielo abierto. Esto es una esquina que me gusta mucho. Por la noche ceno en bandeja. Normalmente veo las noticias, el telediario y me siento a leer en este rincón. Aquí tengo todos mis libros de arte, de fotografía, de todas las cosas que me interesan. Y estoy aprovechando estos días un poquito para poner en orden las pilas y pilas de libros que he ido acumulando. Al final del día me vengo a mi cuarto, donde continúo durante la última hora del día con la lectura. Estoy intentando ponerme al día, aprovechando las circunstancias para leer mucho que tenía atrasado y a lo mejor para ver una película antes de acostarme.